pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. ¿Eres rico? Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Libro de los Proverbios, capítulo 13, verso 7. Ha llegado la primavera y los días van siendo más largos. Así, cada tarde, al terminar el trabajo, todo empuja a salir a dar un paseo. Hoy día es difícil encontrar una ciudad que no tenga una bulliciosa calle peatonal, donde gentes de todo tipo transiten por ella. Y entre otros personajes del tipismo actual, encontramos a los vendedores de todo tipo de chiriflautas y baratijas que intenten hacer su agosto. Y cómo no, entre ellos están los que venden las falsificaciones. Camisas, cinturones y bolsos de las falsimarcas más famosas, las últimas películas piratas y ostentosos relojes con las horas contadas. Todo esto forma parte de una larga lista de artículos aparentes y llamativos y absolutamente falsos. Todo el mundo sabe de su falsedad, de su poca o ninguna calidad, de su ilegalidad. Pero compran. ¿Quién puede resistirse? Vivimos en unos tiempos de abrumadora apariencia. No importa de dónde venga lo que venga, si es aparente, vale. ¿Es falso? Va, da igual. ¿Es ilegal? No, hombre, es pirata. A eso se le llama conducta de riesgo. ¿Por qué? Pues porque hemos agarrado la broca de la indiferencia. Permanecemos impasibles mientras los agujeros del colador de nuestra moralidad se van agrandando hasta que conseguimos que pase lo que nos dé la gana que pase. Y como a nuestro alrededor todo vale, pues nos subimos al carro de la indolencia y ahí lo vamos llevando y en él nos vamos alejando. Uno de los principales motivos por los que comencé a escribir estos mensajes y a enviarlos fue el ver y pertenecer al selecto grupo de los cristianos que utilizábamos el WhatsApp del teléfono solamente para bobadas, para estupideces, casi siempre faltas de buen gusto, paganas en su mayoría y desagradables. Cuando algo mancha tu espíritu, también lo hiere. No lo dudes, porque también lo debilita. En ocasiones sorprendo a mi corazón pretendiendo y persiguiendo cosas que todo lo que van a traer a mi vida es pobreza y tristeza. El corazón es engañoso y si se lo permitimos retomará su amistad con el mundo y acabaremos un día solos, tristes y pobres. Pero hay quien pretende ser pobre. Curioso esto, ¿verdad? ¿Acaso tú quieres ser pobre? No, ninguno de nosotros queremos ser pobres. Sabemos que Jesús predicaba el Evangelio a los pobres, que bienaventurados los pobres de espíritu, que Pablo siempre se acordaba de los pobres, que Dios escogió a los pobres, pero nos resistimos a la pobreza hasta lo sumo. Y Dios nos lleva continuamente ahí, a situaciones en las que se manifiesta nuestra necesidad de ser pobres. Pero de ser pobres huimos y salimos corriendo hacia el respaldo de la tarjetita del banco. Ninguno queremos ser pobres, pero recordemos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 10. Pretendemos y pretendemos, pero no queremos ser pobres.
y al final no lo somos. Y solamente en el pretender ser pobres encontraremos las riquezas con las que podemos enriquecer a muchos. ¿Cuántas pretensiones hay en la vida del hombre? Señor, te pedimos ayuda para que puedas limpiar nuestras mentes y nuestros corazones de todo lo que nos aleja de ti, de todo aquello que persigue nuestro engañoso corazón y que nada tiene que ver con tus propósitos de vida eterna para nuestras vidas. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.